Buenos días, mis queridos amigos de Sazonando. Señores, con la bendición de nuestro buen Dios, con buen ánimo, con buena disposición, vamos a compartir este programa del día de hoy, inicio de semana. Pues, buen día para usted, todavía ahora temprano en la mañana, replantearse, organizarse y enfocarse en cumplir con todos los compromisos que tiene, no solamente en este día, sino en la semana. Ser diligente para hacer pues todo lo que tiene que hacer, pero con buena actitud, con buen ánimo y sobre todo poniendo cada uno de sus pasos y su vida en las manos del Todopoderoso. Y así iniciamos cada día pues alimentando el alma, que es el alimento que va a perdurar para siempre con nosotros y en nosotros, y luego pues preparando recetas fáciles, prácticas, nutritivas y deliciosas. Vamos entonces primero con lo más importante, que es el alimento para el alma, que va a perdurar con nosotros hasta la vida eterna. Esta vida es temporal, es un ensayo, preparándonos para aquella vida que no va a terminar nunca. Entonces ese alimento, que es la palabra de Dios, es lo único que nos va a acompañar hasta allá y nos va a guiar a poder llegar al mejor lugar de destino. Vamos a alimentar el alma. La palabra de Dios nos dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, lo dice el Salmo 30, versículo 5. Muchas veces pues estamos en situaciones que realmente nos abaten, nos agobian, nos llegan a crear angustia. Y dice que por la noche durará el lloro. No tiene que ser literalmente que te acuestes en la noche sintiéndote preocupado o ansioso, y que a la mañana pues tengas el mejor de los ánimos, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, te arropen, y entonces tengas sabiduría de parte de Dios, entendimiento y también la disposición tuya humana de hacer las cosas bien y entonces dejar de lamentarte y accionar para salir de esa situación. Eso es pensándolo literalmente, como decía el texto, por la noche durará el lloro, en la mañana vendrá la alegría. Pero puede ser que esa noche no sea literalmente la hora de acostarse cuando está oscuro, sino que sea un tiempo, un proceso, un espacio de tu vida donde vas a estar pues en una dificultad, donde Dios está trabajando contigo, te está procesando para poder llevarte a otro escalón, para poder crecer. Y pues Dios utiliza muchas veces situaciones que son incómodas para nosotros, para trabajar con nuestro carácter, para unificar la familia, para enseñarnos a ser buenos administradores. Si no lo fuimos, Dios permite incluso que perdamos cosas y que luego entonces cuando la volvemos a tener, pues la valoramos más. Cuando la familia es disfuncional o hay problemas de contiendas, de rencores, Dios permite que haya un miembro de la familia que se enferme y alrededor del lecho del enfermo, entonces la familia se une. Hay muchas situaciones por las que puede pasar un tiempo, como decía el versículo, en la noche el lloro puede ser un tiempo y luego entonces viene la sanidad, viene la alegría, viene la salida victoriosa de ese proceso. Ese versículo que compartimos está en el Salmo 30 y es el versículo 5. Te recomiendo que te leas el Salmo completo para que el Señor hable más rica y abundantemente a tu vida, a tu situación de manera personal. Entonces, señores, después de alimentar el alma, pues vamos a alimentar el cuerpo. Vamos a, en el día de hoy, a preparar un rico pollo, una pechuga de pollo al limón. Y no es que le vamos a poner el limón a la pechuga, sino que lo vamos a hacer con una salsa muy rica. Entonces, luego lo vamos a acompañar. La guarnición van a ser unas espinacas gourmet salteadas. Así que muy nutritivo el plato del día de hoy, completo y delicioso. Vamos a darte los ingredientes de las pechugas de pollo, del pollo, y luego entonces trabajamos con las espinacas. Para esto nosotros vamos a utilizar, para el pollo a la parrilla, lo vamos a hacer aquí al grill con salsa de limón, dos pechugas de pollo. Yo te doy una cantidad aquí, pero tú puedes duplicar, puedes, dependiendo de la cantidad de personas que conforman la familia o de comensales que tienes como invitados. Entonces vamos a utilizar dos pechugas de pollo, una cucharada de perejil fresco picadito, una cucharada de perejil fresco finamente cortado, jugo o zumo de un limón, un tercio taza de salsa mayonesa de la comercial pasteurizada. Puedes utilizar una casera hecha por ti, ahorita te voy a hablar un poquito de esto. Dos cucharadas de miel. Cuando hablamos de miel y no especificamos cuál, puede ser de abeja, si quieres puedes utilizar miel de maple. Aceite vegetal para cocinar las pechugas, sal y pimienta. Ok, entonces vamos a la elaboración, que es sumamente fácil y muy sencilla. Ya por aquí yo tengo las pechugas de pollo
Bueno, tengo un poquito más de una, de dos pechugas. Ustedes saben que las pechugas, cuando las deshuesamos y dividimos, nos quedan dos piezas por cada pechuga. Yo tengo aquí dos pechugas y media. La corté fina y la parte del filetito que queda debajo, que hace que la pechuga sea más gruesa, pues la guardamos para otra preparación, para una sopa, para hacer las empanizadas. Los filetitos son muy ricos. Entonces corté la pechuga un poco delgada, que no esté tan gruesa, para cocinarla a la parrilla rápidamente. Y lo que vamos a hacer es que solamente la vamos a condimentar con sal y pimienta. No le vamos a poner más nada a la pechuga, porque la salsa va a tener un sabor muy rico, y entonces, como la vamos a comer con la salsa, pues no amerita ponerle mucho sabor directamente a la carne. Las pechugas se cocinan, o el pollo, sobre todo las pechugas, que es la carne más noble del pollo, se cocina muy, muy rápido, muy fácil, y toma el sabor de los ingredientes que le ponemos inmediatamente. No hay que sazonar, guardar, dejar reposar, porque ya toma el sabor de todos los condimentos, los ingredientes que ponemos, inmediatamente lo agregamos. Vamos a sazonar del otro lado, que podemos incluso hacerlo directamente en la parrilla. Miren que de este lado se ve que hice un corte, que quité una, no se ve el músculo completo, el tejido liso, suave, como este lado, sino que se ve que fue cortada, porque la rebanamos, la pusimos más delgada. Okay. Y la sartén grill que yo tengo aquí ya está caliente con aceite vegetal, el que tú tengas a mano, no tiene que ser saborizado ni de oliva si no quieres tampoco. Vamos entonces a cocinar la carne. La voy a poner así medio inclinadita para que le demos un marcado. Le marquemos las rayitas y cuadritos. Listo, el grill estaba bien caliente, y como la pechuga está cortada delgada, pues la vamos a dejar 2 minutitos de un lado, 2 minutitos del otro, y retiramos. Mientras se cocinan las pechugas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, la volteamos, retiramos de la sartén y preparamos las espinacas y la salsa, que es riquísima. No te vayas. Bueno, señores, ya estas pechugas están cocidas, tienen un color muy bonito. La vamos a retirar. La estoy volteando para que la vean, pero al fin y al cabo ya están. Ven que están de lado y lado. Si las sobrecocinamos, entonces tienden a ponerse gomosas, resecas, duras, y no como realmente queremos, que estén suavecitas y bien jugosas. Ok, entonces vamos a ahora preparar la salsa para luego entonces nosotros preparar la guarnición, que van a ser las espinacas. Ok, entonces por aquí tenemos los ingredientes de la salsa, que son la mayonesa, salsa mayonesa. Ahorita les dije que tengo aquí salsa mayonesa comercial. Muchas veces hemos hecho mayonesa casera, o sea, hecha por nosotros. Pero hay algo a considerar. La mayonesa, señores, es un ingrediente que nos encanta. Es una salsa que se utiliza muchísimo, pero es hasta cierto punto peligrosa para la salud si usted no sabe manejarla. La mayonesa produce salmonelosis si usted se hace a base de huevo crudo. Y cuando usted la hace preparada por usted en casa, pues lo ideal es que no la guarde. Debe ser en el refrigerador, pero no la guarde más de 2 a 3 días como mucho. Si destapa un pote de los que ya vienen por procesos industrializados, o sea, los que encontramos en los mercados, desde que se abre, usted debe llevarlo a la nevera y mantenerlo ahí. Nunca introducir una cuchara donde usted está utilizando para una preparación, para remover, y llevarla al envase donde va a quedar mayonesa para guardar, porque se contamina y después usted no sabe de dónde le salió esa enfermedad. Entonces les recomiendo, pues en la mayoría de los casos, tener, si es para uso prolongado, la mayonesa comercial que ya viene procesada y esa parte pues ha sido manejada y tiene productos pasteurizada para que no se contamine tan fácil. Si es casera, no dure más de 2 días, 3 como mucho, con ella en el refrigerador, inmediatamente la utilice y sin
tratando de evitar la contaminación cruzada, o sea, de mezclar un alimento, introducir la cuchara, porque es una salmonelosis segura. Es muy rica y es inocua, inofensiva, si usted la maneja bien. Entonces yo tengo aquí mayonesa ya lista. Vamos entonces a agregarle los demás ingredientes que van a formar la salsa. Vamos a hacer una rica salsa de limón. La mayonesa ustedes saben que se hace con ácido de limón, aceite de oliva y sal. Más las yemas de huevo, que es el ingrediente principal. Entonces aquí le vamos a poner más limón, o sea que lo que se va a sentir más que todo va a ser la acidez del limón. Para esta cantidad de mayonesa yo le voy a poner un zumo de limón grande. Ya para la receta pues le dimos medidas para que a usted no se le vaya la mano con uno o con el otro. Voy a poner un poquito más. Ok, ya así está bien para esa cantidad de mayonesa que tenemos. Vamos a agregarle entonces miel de abeja, que va a ser una salsa dulce. Vamos a poner la miel de abeja. La miel de abeja va a bajar la acidez del limón y le va a dar un sabor rico. Y el perejil, miren, parece un dulce, parece un queso o una nata con miel, pero realmente es mayonesa. Vamos a tomar las hojitas de perejil, que siempre que vamos a cortar hierbas frescas, les recomiendo que no utilicen los tallitos, porque los tallos son más gruesos, más firmes, y aunque se corten pequeñitos, resultan duros para masticar, y más que eso, pues el sabor es mucho más fuerte y resulta desagradable masticar un pedacito de tallo en una salsa como esta, que va a ser una salsa suavecita. Entonces vamos a cortarlo finamente porque no queremos una rama, sino un poquito. Yo creo que tomé mucha para la cantidad que vamos a con esto es más que suficiente para el poco de salsa que tenemos. Y entonces lo que vamos a hacer es tener una salsa fresca con un sabor muy rico. El perejil le da sabor fresco, le da color, hace que la salsa sea más viva, más alegre a la vista, también al paladar. Y la salsa tiene un sabor agridulce por el limón, la mayonesa y la miel. La mayonesa tiene sal, la miel, señores, tiene su propia sal natural. Ya queda a opción suya si usted quiere agregar un poquitito, una pizquita, más de sal y hasta pimienta, pero eso es al gusto suyo. Ya vamos a poner con este perejil, está bien. Okay. Vamos a mezclarlo con un batidorcito de mano. Queda espesa, pero ligera. Ok, entonces esta es la salsa que le va a dar sabor a las pechugas. Recuerde que las pechugas solamente las cocinamos al grill con sal y pimienta, en un poquito de aceite vegetal para que no le pusimos aceite de oliva, porque ya la mayonesa está hecha con aceite de oliva para que no sea tan pronunciado el sabor al aceite de oliva. Así que pasa desapercibido en la pechuga y aquí se siente en la salsa. Lista la salsa, la voy a dejar aquí porque la vamos a consumir inmediatamente. Pero si fuera para más tarde, debe ir inmediatamente al refrigerador. Entonces, por otro lado, vamos a preparar las espinacas que ustedes vieron hace un ratito, pusieron los ingredientes en pantalla. Ya no es necesario ponerlo de nuevo porque son solamente tres ingredientes. Vamos a utilizar aceite de oliva. Aquí sí, para saltear las espinacas. Puede utilizar otra hoja si usted prefiere. Ahí están los ingredientes. Vamos a utilizar las espinacas gourmet, que son las que yo tengo aquí. Preferí esta para dejar la hoja entera, que no haya que cortarla y se vea más abundante en la preparación. Y al ajo le vamos a agregar a la sartén. Vamos a agregar el ajo aquí en el aceite de oliva para saltearlo, para darle un saborcito a la espinaca, sin dejar quemar. Okay. Y ahí vamos a cocinarla. La espinaca tiene mucha agua. Ustedes verán que el volumen, aunque se vea mucho en la sartén, que se vuelve, como decimos, nada ahorita, porque la mayor cantidad que tiene, están como infladas por líquido, por su propio jugo.
tiene mucha agua, entonces cuando se cocina, pues baja el volumen. Así que si usted quiere comerse un plato de espinaca, tiene que poner bastante cantidad a cocinar. Vamos a salpimentarla para darle sabor. Y con la salsa que va a tener el pollo, que fue la salsa que acabamos de preparar, ustedes saben que la espinaca tiene un sabor fuerte, que a mucha gente no le gusta, ligeramente amarga. Entonces con esa salsa de limón que hicimos, pues va muy bien también. Así que vamos a saltearla un poquitito. Se puede comer cruda perfectamente, pero así es más rica, más suave, y con el sabor que le aporta el ajo, la sal, la pimienta y la salsita de limón que va a acompañar el pollo, pues usted se la va a comer y se la va a encontrar muy deliciosa. Eso es para los que no le gusta mucho el sabor de la espinaca. Yo puedo incluso apagar la sartén y ya con el calorcito que queda, con el calientito que tiene la sartén y la hornilla que queda caliente, pues ya es más que suficiente para que se termine de cocinar. Apago el fuego y entonces nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar montando el plato. Volvemos seguidito. No te vayas, por favor. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Bueno, señora, aquí tenemos las pechugas que cocinamos hace un ratito. Por aquí está la salsa de limón que le hicimos, riquísima. Que les decía en días pasados que cuando hacemos una preparación que vamos a servir con salsa, la salsa se sirve en el plato y luego se monta la carne encima. Pero en este caso, pues quise bañar las pechugas porque tienen muy poco sabor, para que vayan ya tomando el saborcito de la salsa que le hicimos. Okay. Pues una decoracioncita no estaría mal del otro lado. Vamos a poner unas pimientitas que le den un poco de alegría al plato. Yo estoy tomando aquí pimientas para tomar el colorcito de ellas. Y unas ramitas de perejil, que fue lo que utilizamos para dar sabor fresco y color, hacer que la salsa sea más alegre. Como que todo verde, vamos a darle un colorcito con las pimientitas de color rosa. Yo sé que aquí conmigo estás. Listo y sencillo nuestro plato del día de hoy, pero sobre todo muy delicioso y nutritivo. Entonces nosotros tenemos tiempo, tenemos un ratito, qué bien. Pues vamos entonces a conversar un poquito, vamos a hacerle un recuento de lo que hicimos y el porqué de cada cosa. Y así usted pues puede preparar luego con más conciencia este plato o tomarlo como base para hacer cualquier otro. Lo que hicimos fue que las pechugas de pollo, después de deshuesadas y limpias, sin piel, las sazonamos solamente con sal, pimienta y las salteamos en aceite vegetal, porque la íbamos a servir con esta salsa. Pero si usted no va a hacer una salsa que tenga un sabor que se sienta, que se perciba pronunciado y rico para servir las pechugas, entonces sazónelas, póngala un poquito de ajo y entonces la puede saltear y le van a quedar muy ricas así salteaditas, sin nada más que ajo, sal y pimienta. Pero como le hicimos una salsa en base de mayonesa, a esa mayonesa le agregamos limón fresco, zumo de limón, le pusimos miel de abeja, o sea que es una salsa agridulce, y también perejil fresco picadito. La salsa es lo que va a aportar más sabor a las pechugas, que están prácticamente al natural, solamente salpimentadas. La guarnición que pusimos fueron espinacas salteadas con ajo en aceite de oliva y toquecito de sal y pimienta. Sumamente fácil, sencillo, pero sobre todo delicioso y más que eso, nutritivo. Así que esa fue nuestra receta del día de hoy. Y les hablé del cuidado que debe tener con la mayonesa, que es muy, muy peligrosa si usted no la sabe manejar. Si usted hace una mayonesa casera, no debe guardarla más de 2-3 días como máximo, inmediatamente a la nevera después que la hace.
está hecha a base de huevo crudo, y si usted no sabe manipularla, no sabe manejarla, pues puede darle una salmonelosis segura. Si es pasteurizada, de las que ya venden en los establecimientos comerciales, las que vienen listas, entonces inmediatamente usted abre el empaque, utiliza, debe llevar también a la nevera, no dejarla fuera de la nevera porque se contamina, y nunca introducir una espátula o una cuchara con la que usted esté preparando algo al pote donde va a quedar mayonesa para una vez posterior, porque esa que queda en el pote, si usted le introduce una cuchara que está utilizando para preparar algo, entonces se va a contaminar y también le va a producir esta situación. Así que es simplemente tener cuidado, y esto no es solamente con la mayonesa, sino con todo. Yo aquí utilicé dos pinzas porque con una estaba trabajando el pollo crudo y con la otra la espinaca. Y aquí pues las dos cosas se van a servir juntos y ambas están cocidas. Pero si usted fuera a servir una ensalada fresca sin cocinar y utiliza la misma pinza con la que movió el pollo, entonces ahí también hay contaminación cruzada y eso afecta a la salud. Así que siempre hay que tener cuidado, y es mejor acostumbrarse a hacer las cosas bien para no correr riesgo que decir yo puedo hacerlo porque aquí las dos cosas iban cocidas. No, acostúmbrese a hacerlo bien y así nunca va a fallar, aún esté trabajando en línea bajo presión, que es con mucha prisa que se trabaja ahí. Y es bueno que el hábito hace la norma, entonces así usted va a estar siempre seguro. Si fuera, por ejemplo, un pescado y una espinaca, y es para dos personas diferentes, una persona alérgica al pescado, por ejemplo, y yo tomo la pinza con la que volteé el pescado y después me voy a la espinaca y es para dos servicios, entonces si toco con la misma pinza que toque el pescado o la espinaca, el que se va a comer la espinaca, que es alérgico al pescado, le da alergia y no le estoy sirviendo pescado. Entonces, por eso siempre hay que tener controles y usted va a estar seguro de que no va a afectar a nadie que usted le sirva una preparación. Bueno, señores, pues ya por el día de hoy sí terminamos. Valgan los consejitos, que siempre con la buena intención de aportar y de que sean de beneficio, no solamente para usted, sino para toda su familia. Recuerde que estamos aquí a las 10 de la mañana por Telesistema 11, 5 y 30 de la mañana, Coral 39. Bendiciones, hasta mañana. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza.